¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas. Es un gustazo saludarles de nuevo por aquí en nuestro espacio mensual Baeza, ahora en este mes de abril y en uno de los puntos clave, sin duda, de la vida cultural, económica, turística de la ciudad Patrimonio de la Humanidad. Estamos en el Paseo de la Constitución, decíamos, es el centro neurálgico de la ciudad Patrimonio y también objeto de una de las actuaciones más emblemáticas que se plantean para los próximos meses. En Baeza ahora y de la mano del Ayuntamiento de Baeza, como es cada mes este programa, este espacio monográfico, vamos a abordar precisamente el estado actual y las previsiones de ejecución en este punto de la ciudad, pero también vamos a hablar de otros proyectos y otras iniciativas que se están llevando a cabo desde la gestión municipal, tanto dentro de la ciudad Patrimonio como también en acciones de promoción fuera de las fronteras de la ciudad. Así que nos hemos traído, o mejor dicho, nos han citado, o nos hemos citado aquí en este paseo, en este kiosco de la música, con el alcalde, con Pedro Javier Cabrera, pues para repasar todos estos asuntos, y la verdad que estamos muy a gusto. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, encantado, buenas a todos, encantado de estar con vosotros nuevamente y aquí, en este centro neurálgico de la ciudad de Baeza, y nada, deseando poder charlar contigo y con todos los televidentes un rato. Muy bien, pues vamos a comenzar, si te parece, Pedro, sobrevolando un poco, porque nada, en muy poquito, el próximo mes de mayo y después en junio ya con la toma de posesión, se va a cumplir un año ya de las pasadas elecciones municipales, del nuevo equipo de gobierno. Sobrevolando un poco y haciendo balance general de estos meses, bueno, pues ¿cuáles serían las principales claves y el principal balance que se puede hacer desde el gobierno? Bueno, pues la verdad que en estos 10 meses que llevamos prácticamente, casi rozando el año, como bien dice, el balance es muy positivo. Siempre presumía de que tenemos un gran equipo de gobierno formado por 10 personas que estamos luchando por Baeza, por sus intereses, porque redunde todo lo que hagamos en beneficio de los baezanos, como no puede ser de otra manera, desbloqueando muchos proyectos que había con el anterior equipo de gobierno, poniendo sobre la mesa solamente el interés de Baeza. Aquí siempre lo decimos, desde el primer día que entramos no había dos partidos, había un solo equipo, un equipo llamado Baeza, y nuestra dedicación y nuestra devoción por trabajar por y para Baeza. Y entonces, pues eso, nos hemos puesto a trabajar con muchos proyectos, como decía, no estaban ni siquiera licitados, desbloqueando muchas historias, luchando contra los tiempos, porque muchos proyectos de los fondos DUSI tenían su caducidad el 31 de diciembre del pasado año 2023, ya trabajando la nueva agenda urbana que está a puntito de salir. Y bueno, como siempre hemos dicho, tres premisas principales que he trasladado al resto de compañeros, que hay que ser cercanos, humildes con las personas, con la gente, ser empático con sus problemas, intentar darle solución y sobre todo ser buenos gestores. Desde ahí nosotros, pues bueno, participando en cada uno de los actos de la sociedad, tanto civil, religiosa, militar, da igual, pero siempre al lado de las personas, de sus problemas, sus necesidades, y estamos con muchísima ilusión y tenemos, como digo, un equipo fortalecido día tras día, somos una familia en pos de luchar por nuestra ciudad. Alcalde, ¿y qué está siendo lo más complejo, lo más complicado? ¿Quizá las relaciones con la oposición? Sí, la verdad que es algo que no comprendo, siempre lo he denunciado desde primera hora. Yo he sido portavoz de la oposición y yo he estado en el gobierno y en la oposición, y sé que son bueno, enclaves diferentes, pero siempre necesarios. Nosotros hemos estado en la oposición 4 años y hemos sido leales siempre, tanto a la señora Marín, cuando era alcaldesa, como a la institución que representamos, que es el Ayuntamiento de Baeza, y siempre cuando ha habido algo que el equipo anterior del gobierno ha hecho bien, lo hemos aplaudido. Y hemos sido firmes, fiscalizando la labor del gobierno, pero siempre de la mano de la institución. Ahora ha pasado todo lo contrario. Ahora no han sabido realmente perder, sobre todo a la señora Marín, y es triste porque siempre se lo digo, y aprovecho los medios para volver a decírselo. Es necesaria la oposición en un ayuntamiento, y además que sea constructiva, positiva, propositiva, como éramos nosotros. No vale pataleta, no vale mentir, no vale engañar a los ciudadanos, no vale malmeter. Tienen que fiscalizar nuestra labor, por supuesto, pero hay que ser leales, hay que ser realistas con la situación. No puede decir si haremos de día que es de noche, porque no es cierto. Entonces, de aquí vuelvo a tenderle la mano del equipo de gobierno, que esto, como siempre digo, no es mío,
que ahora mismo Pedro Cabrera representa al ayuntamiento, pero esto es temporal, que esto es de todos y todos tenemos que remar a la misma dirección y la dirección única que es luchar por Baeza y por los baezanos. Por eso me entristece mucho que hayan tomado esta decisión que pensaba que iba a ser pasajera, pero ya casi cercano al año sigue igual. Entonces, bueno, nosotros, se lo digo a mis compañeros, nosotros a trabajar por Baeza, que es por lo que los ciudadanos nos han puesto en esta posición, y quien quiera sumarse, que se sume, y quien quiere ralentizar y poner palo a las ruedas, que lo haga. Nosotros no podemos estar haciendo oposición a la oposición, lo tenemos que ser, como he dicho antes, cercanos, humildes, gestores, y luchar de la mano de todo aquello que quiera luchar por Baeza. Estamos en este espacio, en este Baeza Ahora de este mes de abril, precisamente decíamos al principio, en uno de los puntos neurálgicos. Tenía el propio alcalde también especial interés, ¿no?, en actualizar un poco también cómo están las gestiones, los procesos en este punto, en el paseo. Y vamos entonces a ponernos un poco al día, por así decirlo, a día de hoy. Lo último que hemos conocido, la licitación pública del reformado del proyecto del paseo. ¿En qué punto estamos ahora mismo, alcalde? Bueno, pues efectivamente ya terminó el proceso de licitación los otros días, ya está para abrirse lo que es los sobres, las ofertas, ¿vale? Uh-huh. Y aquí hay muchas cosas que han intentado confundir, han intentado confundir en el sentido de este paseo de la Constitución. A ver, nosotros somos responsables y tenemos lógicamente que ejecutar los 3,2 millones de euros que a través del Ministerio de Turismo, de la Secretaría de Estado de Turismo, a través de los fondos europeos, se destinaron a las 15 ciudades Patrimonio de la Humanidad. Esta obra, que es el proyecto de la plataforma del paseo, tiene que estar terminada en octubre de 2025. La señora Marín vuelve a confundir y a malmeter diciendo que qué alegría que han aprobado nuestro proyecto. Y no es su proyecto, quiero dejar claro y además que lo puedo enseñar públicamente. Nosotros hemos reformado el proyecto de Lola Marín. El proyecto de Lola Marín, por mucho que ahora quiera vender humo, era todo un paseo peatonal, una plataforma peatonal, donde solamente en ese carril, en esa carretera, uh-huh, había un solo carril para emergencias, simplemente. Nosotros defendimos en campaña electoral nuestro proyecto Baeza Centro y muchos barcones del paseo se pusieron. Nunca pusimos, y además podéis echar mano a la hemeroteca, nunca pusimos, vamos a hacer un parking. No, porque no sabemos si después de hacer las catas pertinentes, uh-huh, un estudio de viabilidad, era posible o no es posible. Es decir, yo no puedo decir, voy a poner aquí un parador si no tengo las condiciones para poner un parador. Yo no puedo decir aquí, voy a hacer una piscina cubierta porque no sé lo que tengo que hacer. Por lo mismo fue, estudiaremos la viabilidad del parking. Tres fueron las premisas que prometimos en campaña. Una, si la reforma es necesaria, eso lo vamos a hacer, los 3,2 millones, no al corte o peatonalización del centro como ella quería, como la señora Marín quería hacer, que era su proyecto, peatonalizar todo el centro, dijimos no rotundo, y tres, estudiar la viabilidad de un parking subterráneo. Ahora hablaremos del parking, pero ¿cómo va a quedar entonces el proyecto? Las tres cosas ya las hemos cumplido a día de hoy, en 8 meses. Uh-huh. Hemos hecho estudios de viabilidad, no vamos a peatonalizar el centro y la plataforma ya se ha terminado la licitación. Entonces, ¿nosotros qué hemos hecho? Como bien dice, hemos hecho un reformado a proyecto de Lola, que es el que ha salido a licitación, no su proyecto, reformado su proyecto, lo hicimos en febrero de este año. Donde ahí, en vez de un carril para emergencia, van como está ahora mismo, dos carriles. Doble carril. Dos carriles, uh-huh, para que no se corte pues el eje principal de la ciudad de Baeza. Ella quería que los coches subieran por la Academia de la Guardia Civil para llegar a las barreras. Es decir, hacer 2 o 3 kilómetros para dejar esto peatonal. Y los centros históricos, monumentales, hay que darle vida. Siempre hemos defendido que hay que dinamizar, revitalizar los centros históricos, darle vida. Esto no puede ser, como yo decía a la señora Marín, para pasear y soñar. Baeza, si no le das un incentivo al centro monumental, al centro amplio de la, uh-huh, ciudad, te lo carga, eres toque final. Y ella quería eso, dejar una plataforma, un salón, donde no pudiéramos estar ni poder aparcar. Ahora, tú tienes, por ejemplo, has dotado un parking subterráneo y le has dotado a los vecinos de un aparcamiento del cual carecen por la fisonomía, que no tienen posibilidad de garaje, ni de cochera, ni de nada. Pues dicen, bueno, para lo mejor puedo peatonalizarlo, pero estoy dándole una solución. Pero no decir no al parking, sí a peatonalizar todo el centro y sí a cargarme todo el centro y a cargarme Baeza. Lo tuvimos claro, ¿qué hemos hecho para reformar? Entonces, la plataforma, la nueva plataforma del paseo, de hecho ha costado 7.000 euros más, es algo simbólico, uh-huh, pero para que veamos que no es lo mismo. ¿Cómo va a quedar? ¿Cómo lo podemos visualizar? Pues va a quedar una plataforma con dos carriles, perfectamente, ¿sí?, ahí como está ahora mismo, tal cual, con dos carriles de acera rodada, uh-huh,
y va a quedar todo una única plataforma, desaparecer las vallas, única plataforma así cogiendo la inclinación, donde esa parte va a estar cortada, donde las terrazas van a poder también estar fuera de la carretera. Ajá. Y donde se va se va a poner todo piedra tipo Baeza, que es lo principal. Se van a también a mejorar lo que son las instalaciones eléctricas, la de agua, la de todo. Y más o menos se va a quedar todo, pues eso, una plataforma única. Es un lavado de imagen importante, pero no es otro que dejar la plataforma nueva. Vale. ¿Esa parte ya está licitada? Sí, ya está licitada. Falta abrirlo, conocer la oferta. Vale. Hablemos ahora de la otra parte, de la del parking. De esas catas también, de las proporciones, de un poco los resultados y de si se va a poder o no. ¿Va a haber parking, no va a haber parking? ¿Cuál es la posición del gobierno? Yo estoy ilusionado y estoy cada día más convencido de que puede haber parking. Pero también quiero dejar claro una cuestión. Son dos cosas paralelas. Uh-huh. El parking no puede ser dentro de los 3,2 millones de euros, porque es un proyecto de humanización del centro, de sostenibilidad, no puede estar dentro. Pero son dos proyectos diferentes, paralelos. Nosotros, como dijimos en campaña, vuelvo a reiterar mis palabras, dijimos de estudiar la viabilidad de un parking. Hicimos los estudios geotécnicos primeramente, hace meses, que por cierto dice que hay sanción, habrá que verla. Hicimos las catas arqueológicas, ¿vale? Y ya está el informe de las catas en cultura, para que nos digan si es viable o no es viable. De 10 catas que se han hecho, 9 han salido sin nada, a priori, y solamente una más para arriba sería una fuente antigua, tal y cual. No sé hasta qué punto podrá tener esa importancia para decirnos sí o no. Entonces, cuanto cultura nos diga si podría hacer un parking de X metros, porque esa zona fina, esta zona última, si tenemos el visto favorable de cultura del año 2006 al anteproyecto del parking, estando Javier Carvente de alcalde de la ciudad. Entonces, en cuanto tengamos esa afirmación, de la Delegación de Cultura. O sea, si Cultura dice sí, nosotros empezaremos los trámites para hacer para empezar a redactar el pliego para redactar lo que es un proyecto del parking y volver a presentar Cultura. Vamos a empezar a hacer el trabajo desde el principio. Estudio geotécnico, que ya lo hemos hecho, estudio arqueológico, las catas se ha hecho, la memoria cultura, y empezaremos, si todo va bien, a redactar las bases para ese proyecto de parking, que lo buscamos para que lo redacten. Y vamos para adelante. No sé si terminando la plataforma, si hacerlo al día siguiente, si hacerlo conjunto, no lo sé. Pero que nosotros vamos por el parking, totalmente. Por mucho que se empeñe la señora Marín para decir que qué alegría, que es su proyecto, que no es su proyecto, que qué alegría, que ya no hacemos parking, que vamos a hacerlo, vamos a intentar hacerlo. Pero que no olvidemos que nosotros prometimos en campaña estudiar la viabilidad, que ya la hemos hecho. Pero más vamos mucho más allá. Vamos a trabajar por el parking, y no de 4 plantas ni de 5, sino lo que veamos oportuno para hacer una planta para residentes y otra planta para tráfico circulante. Uh-huh. Porque tenemos que dotar de esa vida al centro, a los residentes, al mercado abasto y a todo el corazón central de la ciudad, por mucho que se empeñe en poner trabas la señora Marín. Porque también quiero decir que ha sido la señora Marín la que ha mandado una denuncia, igual que el señor también Antonio Ortega, de Izquierda Unida. Los dos partidos han mandado una denuncia a la consejería, pues denunciando que estábamos haciendo carta y queríamos hacer un parking. Eso es poner palo a la rueda. Si no es tu proyecto, respeta dentro de la legalidad, que estamos haciendo los pasos según legalmente establecido, estudio geotécnico, estudio arqueológico, ahora memoria a cultura. Si es legal, no era su proyecto, por eso usted también a lo mejor perdió las elecciones, señora Marín, porque no creyó en esta revitalización del centro. Deja a los demás actuar, pero no vaya denunciando a la consejería por detrás, a la Delegación de Cultura. Déjelo, si no es ilegal, si no se puede hacer, ya no lo dirán los delegados, el delegado de Cultura. Pero no vaya por detrás intentando bloquear, como siempre hace desde que está en la oposición, cualquier paso que damos desde el equipo de gobierno, que no buscamos otra cuestión que favorecer y revitalizar Baeza. Vamos a seguir hablando de más proyectos y de más cuestiones que tienen que ver con la gestión del equipo de gobierno, alcalde. Le quiero preguntar también por el Cerro del Alcázar. Entendemos que también vinculado, relacionado de alguna manera con esa nueva fase de la agenda europea, de los fondos europeos en la que ya se está trabajando. Toda vez ha terminado el ciclo anterior. No sé si solamente ese proyecto va a tener continuidad o hay más que se incluyen en esa nueva agenda europea, alcalde. Bueno, la agenda urbana estamos ya esperando, deseando que salga ya. Dijeron el primer semestre de 2024. Y el Cerro del Alcázar será uno de los proyectos que queramos
presentarse agenda urbana. Lo que es el parque arqueológico está todavía por descubrir, y lo que siempre tuvimos claro desde que entramos este nuevo equipo de gobierno, no podemos echar pegote, ahora me dan 100.000 euros, abro aquí y lo cierro, me dan 200.000, abro aquí y lo cierro. Tenemos que llevar una única dirección, tenemos que hacer un plan director, que es lo que estamos conformando, un plan director que no tenga prisa, que pueda durar 8, 10, 12, 14 años, que pueda ser un gran baluarte para las generaciones actuales y sucesivas, que no tengamos prisa, que se haga bien, y donde podamos abrir lo que es una cata, fecharla, y lo que tengamos dentro, poderlo disponer en el museo, en un museo de Baeza. Pues no te diría cuál es, la Tarazanas, que lleva cerrado 16 años, también quiero dejarlo en claro, 16 años sin un museo en Baeza. Pues queremos también, poco a poco, también dotarlo como museo arqueológico Cerro de la Arcaza, para que todo el que vaya saliendo del Cerro de la Arcaza y disponiéndolo en ese museo, adaptarlo, modificarlo y demás. Y hacer poco a poco, empezar por una parte y terminar por el final. Pero una cosa bien guiada, consensuada con los técnicos, arqueólogos. De hecho, hemos sacado también un arqueólogo municipal en el último presupuesto, ese puesto de trabajo que no existía. Porque queremos dotar del máximo esfuerzo ese parque, que puede ser de los parques arqueológicos más importantes de Andalucía, cuando se ponga realmente en valor. No me valía como antiguamente coger, abrir, me daban 100.000 euros tal subvención, abría un hoyo, lo cerraba, se iba a bajar en lo que salía, y no, hay que hacer cosas bien hechas, sin prisas, porque esto es algo que debe de redundar en las generaciones presentes y en las futuras. Por eso sí, sin duda habrá una parte importante en ese proyecto del parking arqueológico, en el parque arqueológico, que estamos también ya trabajando en ello. ¿Y qué más se quiere incluir? ¿Otras actuaciones, otros proyectos que puedan tener cabida en esos fondos, alcalde? Estamos trabajando también hay una rama importante en el tejido asociativo, queremos también meter la Casa de la Cultura, que lleva 20 años siendo una promesa electoral y nunca se ha hecho. Queremos también intentar sumar también a Casa Consistoriales, queremos también intentar, bueno, muchas de las cuestiones estamos dándole forma, porque son muchos los apartados que engloba la agenda urbana, y hay que intentar por cada cuestión meterla, así tiene cabida, claro, en ese, así tiene encaje. La particularidad de las líneas, ¿no? Pero tenemos ya más o menos todo lineal, y ya, bueno, cuando esté ya todo terminado, no tengo problema en que podamos hacer una relación íntegra de todo lo que vamos a pedir. Y que nos lo cuente también, claro. Sí, por supuesto. vamos a hablar también, no quiero dejar pasar, alcalde, acciones que, lo decíamos al principio del programa, vamos a hablar, o estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con la ciudad, pero también con otras acciones fuera, la más inmediata, esa recepción de los 15 alcaldes y alcaldesas en el Vaticano con su santidad el Papa, pero también ese expediente para la coronación de la patrona, ¿no? Que está pues a las puertas ya, ¿no? Sí, la verdad es que como buen baezano, como buen hermano de la patrona y como buen embajador, que me considero, pues bueno, la verdad que fue algo insólito. Digamos, Baeza lleva trabajando cerca de 2 años en ese expediente de esa coronación pontificia. Y bueno, está el expediente hecho y ya ha empezado lo que es la comisión de la coronación, ¿no? Y la verdad, cuando tuve la oportunidad a través del Grupo de Ciudades, cuando nos dijeron que, bueno, por este 30º aniversario de la constitución del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, que había tenido bien su santidad, Santo Padre, de recibirnos a los 15 alcaldes, pues la verdad que para mí fue un motivo de satisfacción máxima, de orgullo y demás. Y aunque ha sido un palizón este fin de semana, porque dejar a su majestad el rey el viernes a las 4 de la tarde, dejarlo y coger corriendo y irme para Baraja a coger el avión, llegué a Roma casi a las 1:30 de la madrugada. Pero yo encantado, feliz, muy cansado, pero también lo que estaba de cansado, estaba de emocionado, porque a las 9 de la mañana del sábado, pues nos recibía su santidad en la biblioteca privada del Vaticano, y nada más que ir pasando con los compañeros, con los demás alcaldes y alcaldesas, por esa dependencia hasta llegar a la sala, hasta la sala donde estaba recibiéndonos y esperándonos él de pie en el umbral de la puerta para darnos la mano, saludarnos y demás, fue algo insólito. Una vez allí, cada uno, él dijo un breve discurso, tuvimos todos los alcaldes que decían un poquito de nuestras ciudades, hablaban un poquito de dónde veníamos. Yo puse en valor la ciudad de Baeza, le mandé un afectuoso abrazo de todos los baezanos, pedí por la salud de todos y cada uno de los baezanos, y luego a la salida volvió a recepcionarnos para despedirnos, y entonces fue cuando yo ya le entregué una foto de la Virgen de la Alcaza y le dije: su santidad, digo, Baeza sigue está trabajando por la coronación,
pontificia de nuestra patrona, de nuestra excelsa patrona, la alcaldesa perpetua de la ciudad, y digo, y en las próximas semanas le va a llegar el expediente de la coronación. Se quedó con la foto, porque no estaba seguro que podía coger una foto según protocolo de Vaticano. Se quedó con la foto y dijo que era una imagen preciosa y que estaba gustoso de poder recibirla próximamente, que le mandara un afectuoso abrazo a toda la hermandad y a toda la ciudad de Baeza. Así que para mí fue un momento histórico, emotivo. Creo que jamás podré tener algo inigualable. Y la verdad, no solamente a nivel personal, no solamente por la devoción y fe que podemos tener todos, sino aparte por representar a la ciudad que tanto quiero y a todos los baezanos. Para mí fue algo insólito. Bueno, y por ir concluyendo también, acciones, alcalde, en materia ya más turística, más promocional, si viene trabajando con distintos públicos de otros países, me quiero detener en el chino, en el de Don Juan, porque se siguen culminando relaciones socioeconómicas. Veíamos cómo venía aquí una delegación a Baeza y después ha sido pues Baeza la que ya ha ido también continuando con esas acciones, ¿no? ¿Qué resultados se esperan y bueno, cuáles son un poco las líneas en las que se está trabajando? Pues la verdad que ha sido una promoción intensísima, pero además importantísima. Yo cuando estábamos recién llegados, no sé si fue por julio o agosto, nos llama que viene una delegación del gobierno chino a Baeza, a conocer su aceite, a conocer nuestro patrimonio, de una ciudad patrimonial, y lo recibimos ya el ayuntamiento, lógicamente. Y venía lo que venía a ser, pues, lo que podría ser aquí el señor ministro de Agricultura, a lo mejor consejero de la zona, Don Juan, una de las zonas más grandes de China. Don Juan es una de las zonas más prósperas, más emprendedora, y donde está el mercado agroalimentario, la feria agroalimentaria más importante del mundo. Bueno, pues vinieron varios del gobierno chino, vinieron también esa delegación varios empresarios chinos de Don Juan, toda esa zona. Y la verdad que nos dejaron flipados, nos pusieron un vídeo y vamos, parecía Nueva York, ¿no? Aquello era una espectacular y estaban enamorados de Baeza. Bueno, pues lo atendimos como se merece, le explicamos nuestro tema de patrimonio de la humanidad, nuestra gastronomía, fundamental de nuestro oro líquido, le hablamos de temas rurales, le hablamos de cualquier otro tema, del turismo por supuesto. Y entonces, bueno, ellos para octubre por ahí o noviembre me pidieron incluso un vídeo que ellos trasladaron al japonés. Yo grabé el vídeo en mi despacho, en la alcaldía, y luego eso se le envió porque nos lo pidieron y lo han hecho allí en un gran congreso de miles y miles y miles de personas. Mi vídeo subtitulado en chino. Y nos invitaron a que fuéramos a devolverle esa visita, sobre todo tres pilares. El turismo, la agricultura y lo que es el patrimonio. Y entonces, bueno, allí que ha sido a coste, que me quiero dejar claro, para dar las gracias al gobierno de Don Juan, donde no solamente nos han dado un stand en la feria gratuito a Baeza, un stand gigantesco, sino hoteles, dietas, intercambio, workshop, todo tipo. Es decir, que nos han dejado todo. Se ha facilitado la presencia de Baeza, ¿no? Se han hecho unos contactos y un hermanamiento importantísimo. Y están loquitos por poder a Baeza venir a invertir en nuestro aceite, a invertir en nuestra cultura, en nuestro patrimonio. Claro, ¿hacer qué? ¿Cómo? No sé si os han dicho ya cómo se puede concretar eso. Como acaban de llegar hace un par de días, los tres concejales que han ido, pues queremos hacer un especial, si te parece, con todo lo que se ha conseguido y todo ese nexo de unión que este hermanamiento va a producir en la ciudad de Baeza. Es decir, algo que va a redundar sin lugar a dudas en la economía local y ya también lo que es la propaganda, en lo que es poner en valor nuestra ciudad. La promoción, claro. Y sobre todo nuestro patrimonio y nuestro aceite, nuestra OVE. Para ellos era fundamental y ahí está la muestra de que querían que fuéramos, devolver la visita institucional. Yo no he podido ir, lógicamente, porque tenía que recibir a su majestad en la academia y al día siguiente a su santidad, pero fueron patrimonio, turismo y agricultura a defender los intereses de los baezanos y a poner en valor nuestra ciudad, como debe de ser, que cada vez tenga mayor promoción y mayor empaque a nivel internacional.
pues veremos y estaremos muy atentos y atentas a esos resultados, a esas conclusiones, a ver cómo se va concretando. Es siempre interesante y, por supuesto, beneficioso para Baeza. Pues Pedro Javier Cabrera, alcalde, ha sido un gustazo, un placer este ratito de charla. Sí, el placer ha sido mío. Así que pues nos vemos y nos reencontramos en la próxima edición, el próximo mes, con más cosas aquí en Baeza Ahora. Alcalde, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y encantado de poder saludaros a todos. Y a ustedes, hasta la próxima. Hasta luego.